En el Talbot presentamos la gerencia del cambio como una dimensión muy importante para el diseño de sistemas de aprendizaje efectivo, porque se ha demostrado que una de las grandes dificultades para tener el éxito en alguna intervención es saber manejar el cambio. Y hay toda una disciplina en el área de aprendizaje organizacional de cómo gerenciar el cambio, cómo diseñarlo. En el Talbot presentamos estos hallazgos del estudio de aprendizaje organizacional como principios, el primero de los cuales es entender la psicología del cambio. Es imposible hacer que el cambio sea exitoso si no tenemos una consideración a lo difícil que es cambiar modelos mentales, a cómo todos, aun cuando estemos interesados en el cambio, tendemos a quedarnos con lo que ya conocemos y por tanto resistir el cambio. Entonces, conocer cuáles son las prácticas para atender a la psicología del cambio es vital en el diseño del cambio en un ambiente de aprendizaje que queremos que efectivamente se transforme. El segundo principio que vemos en la gerencia del cambio es la comunicación reflexiva, porque los líderes que tienen éxito en manejar el cambio saben siempre que hay que comunicarse a todos los niveles, no solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba y horizontalmente. Y en el Talbot presentamos entonces cuáles son las prácticas para que este principio de comunicación reflexiva se haga evidente y nos ayude entonces a gerenciar el cambio y por tanto a mejorar la efectividad del ambiente de aprendizaje. Otro principio presentado en la dimensión gerencia del cambio del Talbot es el enfoque cultural. Cómo cada cultura reacciona diferente al cambio y cómo debemos atender esta diferencia si queremos movernos en la dirección adecuada. Otro principio es entender que tenemos un plan, hemos diseñado cómo queremos que el cambio se realice, pero eso no significa que no se van a presentar componentes nuevos. Entonces nos preguntamos cuáles son las prácticas que debemos seguir cuando aparece lo que no estaba previsto, cuando el cambio se está dando, pero viene la necesidad de nuevos cambios y qué prácticas debemos nosotros instrumentar, implementar para hacer que el cambio se dé a pesar de que han aparecido cosas novedosas. Este principio lo llamamos en el Talbot, el cambio nunca se detiene, invitándonos a reflexionar que aunque seamos buenos planificadores, siempre tenemos que estar abiertos a lo imprevisto. El último principio que presentamos en esta dimensión, en este módulo de diseño Talbot, es la atención a lo único, darse cuenta de que las personas entienden diferente las necesidades del cambio, de que los diferentes departamentos, las diferentes unidades entienden diferentemente y que un cambio exitoso se da cuando atendemos lo único. Respondemos nosotros en la presentación Talbot cuáles son las prácticas que debemos seguir cuando atendemos a este principio, a lo único, al manejar el cambio. La dimensión, entonces, además de tener principios, tiene herramientas. ¿Cuáles son las herramientas por las cuales nosotros hacemos los principios de la gerencia del cambio una realidad? Y hay muchas. En el Talbot cubrimos muchas de ellas, como por ejemplo la creación de comunidades de práctica, la práctica de ciertas técnicas de desarrollo de escenarios positivos llamada la consulta apreciativa, ciertas técnicas para entender cómo ir de una situación a otra, como por ejemplo el análisis de brecha, y técnicas para entender situaciones puntuales o ampliar las posibilidades de una situación determinada, como por ejemplo la escucha activa, que ustedes muchos conocerán, el brainstorming o lluvia de ideas, conceptos sobre cómo motivar a la gente, etc. Las herramientas entonces son un conjunto
de posibilidades para la implementación de los principios. Y presentamos en cada uno de los formatos Talbot diferentes herramientas, porque como dije al principio, tenemos muchísimas herramientas para escoger cuando queremos diseñar el cambio efectivamente basado en los principios.